Aquí está. ¿Qué pasó? El grupo sale en la fecha programada con los que hayan pagado. Los que no se iban a tener que esperar hasta que se programe otro viajecito. ¿Pero cuándo sale ese viaje? Pero nada, mi amor, aquí somos gente seria y aquí lo dicho es un hecho. ¿Quién esta noche no se mantiene? Ella te dio por Nueva York. ¿Por qué te querés ir tan lejos? Pues porque allá queda. Allá lo recibe nuestro representante. Y a lo que ustedes estén instalados en el resort, él les va a explicar lo del trayecto fluvial hasta México. De ahí, un transporte terrestre tipo ejecutivo los va a llevar hasta la frontera. Y ya de ahí sirve si le pegan un saxito para que ustedes comiencen a ver los letreros de Welcome to United States. Ah, es fluvial. Fluvial, por río. Mira cómo se pone eso ya todo bonito con el niño. En vez de esa barrial tan hijueputa que se arma acá cada vez que llueve. Allá, mis queridos. Todo el que usa uniforme es oficial de alguna vez. Y acuérdense de que lo último que ustedes necesitan es un oficial de nada, para nada. Así que a lo que ustedes vean un tipo con uniforme que se les viene, así el tipo les parece un chico. A caminar en la oposición dirección. Como dicen, ¿no? Si no entienden. Cerra con seguro. ¿Cómo? ¡Que cerras con seguro, huevo! Hoy voy a beber hasta perder el control. Quiero mirarme al espejo y no saber ni quién soy. Mi buena, mi buen alcohol con su amargo sabor. Me hará olvidar ese dolor que me dejó mal amor. Hoy quiero limpiarme las heridas. ¡Puñuelito gozón! Usted es tan ingrato que cierras de que me venía por asado. ¡Y mira lo que me trajo! ¡Mía! Un bebicito ahí, todo sudadito. Bien con este muchacho, primor. Mejor se cura que me ha pero claro, ¿qué le pasa? ¡Soltale! Sí, que le duela. Eso, así. ¡Perfecto! ¡Animal, animal! ¡No, no, no! ¡Me vas a agradecerlo! ¡Soltame, pues! ¡Está bellísimo, mira! ¡No, cuál bellísimo! ¡Soltame! Tranqui, mira, pero si a menos que te hubiera parado me ayudarías, pero con ese paquete, qué vergüenza.